Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada de la Fundación Naturgy sobre la reforma del mercado eléctrico. Es conocido que los objetivos de nuestra Fundación se dividen en dos grandes campos: eh, cuestiones sociales, en las que desarrollamos una intensa actividad, y cuestiones relacionadas con el, la, la, la promulgación, el impulso. Eh, el apoyo a que exista debate en el sector sobre cuál es la situación, las ideas, el futuro y los datos que permiten configurar y conocer bien qué está pasando en el mundo de la energía, en concreto en el mundo del gas y la electricidad, en el mundo y más concretamente en España. Este es el objetivo de, estas, de esta jornada que en estos momentos iniciamos. No hay ninguna duda de que la energía ha sido siempre... Un, un asunto de enorme importancia, no solo en sí mismo y para el sector involucrado, sino para toda la economía y, sin duda alguna, para la sociedad. Incluso hay quien debate y propone analizar la evolución humana desde el punto de vista de la evolución de las técnicas energéticas. En cualquier caso, está fuera de duda la enorme importancia que además ha adquirido después de la atención que ha habido que prestarle en ocasión de la transición energética a consecuencia del cambio climático al que estamos asistiendo y padeciendo. Sin duda alguna, es un tema de enorme relevancia que acapara la atención del mundo eh, económico, energético en concreto, social y político. Tres condiciones se suelen aplicar a este sector para saber eh, en qué condiciones está y que debe cumplir si quiere cumplir su misión social. Debe tener el mundo energético sostenibilidad ambiental, debe tener sostenibilidad económica y debe garantizar una razonable seguridad de suministro. Bien, es necesario reconocer que en estos momentos no tenemos ninguno de los tres y probablemente seguiremos en una situación uh, bastante poco confortable en los próximos años ante las dificultades que los tres temas plantean. Es forzoso a la vista de todo esto plantearse que algo no habremos hecho bien. Sin duda alguna, alguna cosa no habremos hecho bien, desarrollado bien, prevenido bien porque no cumplir ninguna pues, denota sin duda alguna fallos relevantes, no solo a nivel español, sino sin duda alguna a nivel europeo y quizá mundial. Y todo ello sin tener en consideración la crisis de Ucrania, la, crisis, la profunda y importante crisis de Ucrania, que lo que hace es agravar sin duda alguna y mucho el problema al que nos estamos enfrentando. Pero antes de que existiera esa gravísima crisis... Que insisto lo ha grabado todo y mucho. El problema ya existía y ahora nos enfrentamos con él en una situación casi exponencial. Cuando analizamos qué le está pasando, en concreto al mundo eléctrico, que es el objeto de esta jornada, eh, aparece inmediatamente el mercado eléctrico. El mercado eléctrico no funciona y atacamos en profundidad, por lo menos desde un punto de vista mediático y social, al mercado marginalista, el funcionamiento marginal del mercado y se señala como el gran problema que debería resolverse. Existen pocas dudas de que el mercado marginalista en estos momentos no funciona adecuadamente y no sirve para resolver los problemas, es absolutamente cierto. Pero es también el que esta ya es una cuestión vieja, muy vieja. Comentaba con los que hoy van a participar en el mercado alguno de los situaba el inicio de este problema hace 20 años. Por lo menos y tendremos la seguridad de que tiene más de 10 años de antigüedad, sin que lamentablemente hayamos sido hasta la fecha, ni en España ni en Bruselas, capaces de tomar medidas razonables para poderlo tratar y evitar, en la medida de lo que se pudiera, el gran problema que ahora tenemos encima de la mesa. Sí, el mercado eléctrico es un gran problema pero ya lo era hace mucho tiempo, simplemente hemos dejado que se vaya deteriorando hasta llegar a los alarmantes, muy alarmantes momentos que está ahora. Y no es nuevo, no es nuevo porque el problema se plantea cuando las tecnologías inframarginales, cuestión que analizarán muy bien nuestros ponentes de hoy, se desarrollan masivamente en ocasión de la desaparición de las renovables, eh, fruto, consecuencia del cambio climático y la inevitable eh, necesidad de luchar contra él cuando resulta de que aparecen masivamente y en muchas ocasiones subvencionadas y con prioridad de despacho, energías que son capaces de acudir al mercado con costes variables de cero o muy cercanos a cero, el problema es evidente. No existe eh, ninguna señal capaz de compaginar los mundos que se enfrentan en ese mercado cada día. Claro, cuando estas energías tienen un porcentaje, relativamente bajo dentro de la generación de un país, como fue el caso de España hace pues, 15 años o 20, el problema es menor. Existe, pero es pequeño. Cuando ya van alcanzando, y en algunos momentos así es casi la mitad del mercado, el problema deviene insostenible. Sin embargo, debemos, hacer, debemos considerarlo. No hemos hecho nada en este tiempo y ahora lo tendremos que hacer corriendo, cuando es un problema relevante, importante y muy complejo, como hoy vamos a escuchar. ¿Y qué problemas son los que plantea este mercado? Básicamente nos lo van a decir, pero hay tres. El primer lugar es que puede en un momento determinado jugar a una alza dramática de los precios como es el actual, y otra puede jugar en el contrario. Imagínense ustedes, es fácil tenerlo presente, cuando una masiva presencia de energías inframarginales en el mercado, todas a la vez, con exceso de capacidad puntual, pues los costes marginales cero llevarán un coste a un precio del mercado de cero. Es igualmente negativo porque no va a dar segundo gran problema las señales de precio necesarias no solo para la adecuada amortización y rentabilidad de las inversiones hechas, sino para hacerlas futuras. Y por supuesto ponen en jaque a las tecnologías de apoyo que deberán acompañar a todo el proceso de transición energética para que llegue como todos deseamos a buen fin. Es por lo tanto un problema importante, pero muy complejo. No cabe hablar en este problema de soluciones milagrosas ni rápidas ni efectivas en el corto plazo. Eh, cedo el análisis de todo esto, por supuesto, a nuestros invitados que saben de esto mucho y han trabajado, pero quisiera antes de pasar la palabra indicar de que es muy difícil que encontremos a corto plazo otras cosas que no sean mitigar el gravísimo problema que estamos teniendo. Sin embargo, parece ya momento de atacar los problemas estructurales que hay detrás de todo esto y que hasta la fecha han estado pendientes de la adecuada atención. Creo que es pues muy oportuno la jornada que hoy tenemos en donde contamos con dos ponentes de extrema calidad muy conocedores de esta cuestión. Me refiero a María Fernández y a Luis Altienza, que han tenido la gentileza de acompañarnos hoy eh, para hablarles de estas cosas en unas eh, notas que comentarán realmente interesantes. Ambos eh, reúnen a una experiencia en el sector público que les permite conocer muy bien ese sector siempre regulado, aunque en ocasiones alguna de sus facetas se diga liberalizada, lo conocen desde el sector público, pero además han tenido ocasión desde diversas eh, instituciones y posiciones importantes de conocer cómo funcionan los mercados, en concreto cómo funciona el mercado eléctrico. Por lo tanto, van a podernos hablar con conocimiento de causa eh, de qué es lo que está pasando y cómo ellos ven que este problema deberíamos abordarlos. Y desde luego eh, no puedo más que agradecerles mucho su presencia y también la de, el que actuará de moderador de, estas, de esta jornada, eh, Xavier Vives. Xavier Vives, eh, como ustedes ya lo conocen, doctor en Economía por la Universidad de Berkeley, catedrático de Economía y Finanzas, ocupa además la Cátedra de Regulación, Competencia y Políticas Públicas del IESE. Debo agradecerle que haya tenido la amabilidad de moderar esta jornada, puesto que también él, además de ser una persona con la formación incluso en este mundo de competencia eh, profunda e interesante, sigue con enorme interés eh, en lo que está sucediendo, sucediendo en este complejo mundo del sector eléctrico. Y nada más, solo me resta eh, esperar que la jornada esté a la altura de sus expectativas, agradecer de nuevo a los ponentes y al moderador su amabilidad para estar ahí con todos nosotros y cederle la palabra uh, a este mismo. Uh, Xavier, tienes tú la palabra. Buenos días, señores. Perdón. Ahora, muchas gracias, uh, muchas gracias, Rafael, uh, y muchas gracias a la Fundación uh, Naturgy uh, por la invitación a moderar uh, este acto. Es un placer estar aquí, aunque sea de manera remota. Yo creo que a Rafael le ha planteado realmente los problemas principales, los retos, es decir, voy a realizar una brevísima introducción antes de entrar en un diálogo y en la intervención de los ponentes, que naturalmente es el plato principal. En el sector eléctrico y también gasístico, Um, podemos decir que se dan todos los fallos de mercado que salen, en, al menos potencialmente, en el libro de texto. Es decir, hay información asimétrica, a veces entre demandantes y oferentes, con el regulador, um, tenemos muchas externalidades, la más importante es sobre el cambio climático, naturalmente, y después también tenemos cuestiones de poder de mercado. Es decir, que es un sector que incluso antiguamente, como recordaréis, eh, se pensaba que la competencia no era viable. Es decir, estábamos en un régimen de monopolio público o monopolio regulado. Después se, se decidió, en la etapa de la liberalización, eh, que se podía introducir competencia en algunos segmentos de este mercado en particular a la generación y a la comercialización y los segmentos en los que llamados de monopolio natural por redes por ejemplo pues se mantendría un sistema regulado este sistema ahora digamos por primero la, la transición verde no la transición energética y por la agudización uh, de las tensiones debido a, a la guerra en Ucrania, como, um, como ha manifestado uh, Rafael, pues ha entrado en una cierta crisis ¿no? y se está replanteando uh, cómo hay que organizarlo, sobre todo um, el mercado eléctrico, ¿no? cómo hay que organizarlo, cómo hay que regularlo, qué papel tiene la competencia. Porque depende de a quién estamos um, escuchando. Um, a veces parece que se debería regular todo ¿sí? y a veces no. ¿no? no, no o sea, ¿Dónde estamos? ¿no? Entonces yo creo que esta que esta sesión hoy puede contribuir a clarificarlo. Uh, en el centro del debate, naturalmente, está el, uh, el papel del mercado por mayor, uh, su organización actual, ¿no? que como, um, como sabéis es, uh, es marginalista en el sentido de que la tecnología más cara marca el precio y es una subasta de precio uniforme, ¿no? uh, de precio único entre los um, generadores. Um, como se ha indicado anteriormente, eh, cuando tenemos grandes oscilaciones de precio, cuando entran las renovables a coste cero, pues naturalmente la señal de precio. Para, para invertir no está muy clara, como mínimo es muy incierta. En todas las cosas, porque si los precios suben mucho, el regulador o el sector público les va a poner un límite, como, como estamos viendo ahora. ¿no? La gran pregunta entonces es: ¿cuál debe ser el diseño, que es la, la sesión de hoy, del mercado a largo plazo? dado que tendremos esta gran entrada y ya está uh, sucediendo de, uh, de energías renovables y después naturalmente tenemos el problema a corto plazo que hacemos ahora con las grandes disrupciones uh, que tenemos y cómo valoramos uh, las medidas que está tomando pues tanto el gobierno español como los gobiernos um, europeos Bien, yo, yo creo que no, no hace falta que me extienda más, simplemente que pase la palabra a, a nuestros ponentes. Hoy ya han sido introducidos, simplemente muy brevemente, decir que María Fernández es ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, amplia experiencia en el sector, amplia experiencia en temas de competencia y de regulación. Uh, en el sector uh, público, sobre todo, y actualmente en, eh, es fundadora de una consultora. Eh, Luis Atienza es uh, presidente ejecutivo de Argo Capital Partners y expresidente de Red Eléctrica de España. También tiene una gran experiencia uh, en el sector público, como consejero en el gobierno vasco, ministro de Agricultura y Pesca, uh, y como naturalmente eh, presidente de Red Eléctrica, que. Um, sabe muy bien cómo funciona la parte eh, regulada y también la otra, ¿no? pero seguro que la parte regulada uh, también. Uh, yo, yo quisiera empezar um, pues con algunas uh, preguntas um, para iniciar el diálogo ¿no? con, uh, con vosotros y así avanzar uh, sobre, uh, intentar clarificar um, los temas que tenemos encima de la mesa. La, la primera pregunta uh, que es un poco general. Uh, intentaré hacer primero organizar el, el debate primero en temas de largo plazo y después uh, no pasarnos a los temas um, candentes que nos preocupan hoy uh, y mañana uh, de corto plazo uh, la primera uh, pregunta general es darnos una primera impresión de cómo veis el mercado mayorista a largo plazo es decir, ¿cómo lo veis en 2030? ¿Cómo lo veis en 2040? ¿Cómo lo veis en 2050? ¿Ha de cambiar mucho? ¿Qué es lo que ha de cambiar fundamentalmente? ¿En qué principios se debería basar esta, esta reforma? ¿Cómo se deben incorporar las restricciones técnicas que podemos avanzar, ¿no? que podemos prever en este plazo de 2030 uh, o, 2000, um, o 2040? Esta es la primera pregunta, digamos, para enmarcar un poco ¿no? cómo vemos uh, el futuro, pero uh, a grandes trazos después podemos ir uh, concretando. Uh, María, quizá uh, podrías empezar tú, uh, si te parece bien. Me parece bien. Bueno, muchas gracias por, por habernos invitado a debatir sobre este asunto tan polémico en los últimos días, pero que quizá, um, días y meses y años casi, uh, quizá es verdad que es bueno empezar un poco con el contexto del mercado a largo plazo y también de qué mercado venimos, ¿no? porque uh, hay que, hay que ponernos en, tenemos que ponernos en situación. La situación del mercado eléctrico viene desarrollado por la propia liberalización del mercado eléctrico de, la, de los años de finales del, de, del siglo pasado, principios del año 2000, donde el enfoque que se, se realizaba para diseñar el mercado eléctrico era un, un, un enfoque de liberalización, procompetitivo, de eliminar trabas, poder de mercado, etcétera, donde las tecnologías eran las tecnologías convencionales, en aquel momento no estábamos hablando de esta expansión renovable, ni tampoco uh, de, de de, de, de la presión de sostenibilidad medioambiental en la cual nos encontramos ahora. Por tanto, el diseño del mercado eléctrico estaba enfocado a ese, esa eh, acción procompetitiva que, porque en, eh, en los últimos años bueno, pues ha generado um, buenos resultados, o sea, al menos, al menos hasta, a mi, hasta mitad de la década de, de 2010 aproximadamente. En cualquier caso, eh, los nuevos, eh, el diseño del mercado eléctrico siempre es complejo. Y es complejo porque tiene muchos uh, parámetros que tienes que tener en cuenta. Pero además, como bien decía uh, el presidente de la fundación, uh, tienes que tener en cuenta la sostenibilidad, tienes que tener en cuenta uh, la competitividad económica, tienes que tener en cuenta la seguridad del suministro. Ahora bien. Um, cada vez vamos incorporando más mayores restricciones, no restricciones en el sentido negativo de la palabra, sino restricciones de, a, a solucionar un problema, un problema de optimización. Ahora mismo, además de estos tres elementos, tenemos que um, basarnos o tenemos que basar un mercado en el cual... Las tecnologías no son las tecnologías convencionales de principios, de, de principios de, del siglo, son otras tecnologías, como bien ya se ha dicho, tecnologías que van a coste marginal a cero, cuyo, que hacen que el mercado a largo plazo tienda a, a bajar, pero al mismo tiempo, cuando no están disponibles, es decir, cuando, cuando no hay viento, no hay sol, no hay agua, necesitas que entren las tecnologías más flexibles, como son los tipos combinados, y es en esos momentos en los que en el mercado responde. Um, responde eh, rápidamente, pero también en muchas ocasiones artísticamente. Es decir, eh, para, no, eh, para ir um, concretando un poco cómo veo yo uh, la situación en el mercado a plazo, en el mercado a plazo principalmente vamos a tener que tener en cuenta que, um, eh, perdón, en los mercados cómo se rediseña el mercado a plazo, no los mercados a plazo. Tendremos que tener en cuenta... Esa expansión de renovables, que, que si queremos tener un uh, mercado o una economía plenamente descarbonizada, todo será renovable. Por el, por el momento, mientras no existan otras tecnologías que den flexibilidad, hay eh, que centrar toda la flexibilidad o prácticamente toda la flexibilidad en los ciclos combinados y en la utilización del gas. Y, por tanto, eh, habrá que diseñar un mercado que permita simultáneamente garantizar uh, las inversiones en renovables, las inversiones, a un precio, las inversiones en renovables a un precio uh, uh, rentable y al mismo tiempo que se puedan amortizar las inversiones actuales de las tecnologías actuales y al mismo tiempo también aportar al sistema cierta... Uh, eh, eh, cierta capacidad como es la flexibilidad para poder atender picos de, de, de demanda en determinados momentos. Es tal y como veo yo el problema a largo plazo que, por otra parte, uh, debería haberse puesto ya sobre la mesa, no ahora, que es que siempre parece que, que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, es decir, nos acordamos del mercado cuando la cosa truena, pero claro... Eh, esto tendría que haberse ya puesto sobre la mesa a medida uh, que eh, se iban ampliando los objetivos de eh, generación renovable y de descarbonización de la, de la economía española, europea, etcétera, para poder llevar a cabo un rediseño ordenado del problema. Pero bueno, hasta aquí. Luis. Muy bien. Eh, muchas gracias también a la Fundación Naturgy por la invitación a participar en un debate tan tan animado e tan de actualidad eh bueno sobre sobre la evolución de la visión estructural del mercado eléctrico lo primero que hay que decir es que el mercado eléctrico no es un mercado natural No, no es como el de la compra de, los, de las manzanas o, o de las frutas y hortalizas. No, el mercado eléctrico no, existía, no existió hasta los años 90. ¿Por qué? Porque, porque era, un, eh, eh, era un suministro en términos de monopolio, natural, de monopolio natural y, por tanto, regulado sobre la base de los costes, del reconocimiento de los costes. En los años 90. Eh, la tecnología permite se segregar la cadena de suministro en generación, redes y, y comercialización y, por tanto, abrir, construir regulatoriamente un mercado en el que pudiera eh, crearse condiciones de competencia para mejorar la eficiencia. Eh, en, en el suministro eléctrico, en aquellas actividades que podían estar en competencia. Así se creó el mercado, eh, el mercado liberalizado eh, eh, de generación eléctrica. Era un mercado para, una tec para unas tecnologías fundamentalmente térmicas fósiles, en las, con un elevado coste variable y muy bajo eh, coste fijo, en el que el coste de corto plazo iba a estar marcado por el coste de combustible, fundamentalmente por el coste de operación y mantenimiento, y esa señal de mercado de corto plazo iba a ser capaz de proporcionar señales de inversión a largo plazo que no eran muy relevantes desde el punto de vista del coste total eh, eh, y que, por tanto, su coste de corto plazo no estaba muy alejado del coste medio de largo plazo. Al pasar a un sistema eh, mayoritariamente descarbonizado, mayoritariamente renovable, como el que queremos eh, impulsar, no solo por razones de, de cambio climático, sino también por razones de, de competitividad, porque la mayor parte, sobre todo en países como España, el coste de nuestras renovables hoy es ya más barato que el coste de la energía térmica a la que se sustituye, por tanto, por razones de competitividad y por razones de seguridad de suministro, porque es aprovechar un recurso propio, bueno, por esas razones el objetivo es descarbonizar el sistema eléctrico y descarbonizar el sistema eléctrico significa apostar por, eh, masivamente por tecnologías de muy alto coste fijo, de muy alto coste de inversión y muy bajo coste variable de operación y funcionamiento, porque no tienen coste de combustible, es aprovechar el, fundamentalmente el sol y el viento. Y eso hace que el mercado, tal y como se diseñó en los años 90, un mercado de solo energía, eh, 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 es incapaz de proporcionar señales de largo plazo suficientes para incentivar la inversión en aquellas actividades que van a marcar el funcionamiento de nuestro sistema eléctrico futuro. Se creó sobre la base de un mercado de solo energía porque las tecnologías que producían energía, fundamentalmente las que iba, estaban llamadas a desarrollar, a atender la demanda en el futuro, los ciclos combinados de gas, proporcionaban al mismo tiempo que la energía la capacidad, el respaldo y la flexibilidad, la capacidad para compensar la variabilidad de la disponibilidad re renovable. Este, en estos momentos, en la medida en la que el objetivo es desarrollar masivamente la generación eh, renovable, el mercado de energía tiende a deprimirse en su precio, porque su coste marginal tiende a cero. Y eh, tiende a ser, a ser extraordinariamente bajo. Y por tanto, la señal que ese mercado a futuro va a proporcionar no nos va a garantizar disponer de los otros dos servicios complementarios que, la, que esas centrales proporcionaban. El respaldo a la variabilidad renovable y la capacidad para la flexibilidad para compensar esa variabilidad subiendo o bajando su producción adaptándose a la demanda y adaptándose a la variabilidad de la, aportación, de la aportación renovable. en definitiva en esta segunda fase del desarrollo del mercado eléctrico es necesario ser conscientes de que hay que descomponer el suministro eléctrico liberalizado en tres servicios diferentes que un solo mercado no es capaz de proporcionar las señales económicas suficientes. La capacidad, es decir, estar ahí cuando se necesita, aunque esté parado durante muchísimas horas del año, para asegurar que en los momentos en los que tengamos una demanda muy fuerte y una aportación renovable muy baja, esté ahí como respaldo. Ese es, ese es un servicio fundamental para el, la, la continuidad del suministro. Segundo, proporcionar la energía la energía para, con, con la que vamos a mover nuestros, nuestros eh, electrodomésticos o nuestros motores. Y tercero, proporcionar la flexibilidad para compensar esa variabilidad de la demanda por un lado y de la, eh, y de la aportación renovable por otro. Esa flexibilidad es un, es un servicio específico que lo podrán proporcionar... centrales que regulan, que tienen capacidad para subir o bajar su producción con una gran capacidad de reacción o almacenamientos, eh, almacenamientos masivos de hidráulicos de bombeo eh, que eh, bombean el agua a un envase superior cuando hay mucha mucha disponibilidad de energía y lo, y lo turbinan y producen energía en los momentos en los que el sistema lo necesita, o las baterías, que, que cargarán energía en unas horas y la descargarán y la aportarán al sistema, al sistema en otras. Bueno, pues para eso no hay, en mi opinión, mercado, el mercado de solo energía no es capaz de proporcionar las señales suficientes para invertir en la capacidad de respaldo. Eh, necesaria porque vas a funcionar cada vez menos horas y con muchos arranques y paradas, ni va a ser capaz de proporcionar las eh, señales suficientes para asegurarnos la flexibilidad, porque, en mi opinión, el diferencial de precios en, eh, entre unas horas y otras no proporciona, en mi opinión, visibilidad suficiente para invertir. En, en almacenamiento, sobre todo en, en la parte del almacenamiento de muy largo plazo que tiene muchísimo coste fijo y muy bajo coste variable, como son los bombeos eh, hidroeléctricos. Por tanto, en definitiva, tanto, eh, eh, sobre todo en la Unión Europea, es necesario poner en revisión profundamente el mercado de solo energía para, para aceptar que en esta fase nueva del, del mercado eléctrico. Hay que, ir por, hay que desagregar el mercado de, la capaci de capacidad, el mercado de energía, eh, el mercado de capacidad no solo para la generación, sino también para el almacenamiento y para la gestión de la demanda, para la proporción de la. para, para que la demanda nos contribuya también a la flexibilidad, el mercado de energía y el mercado de, y, y el mercado de flexibilidad. En ese modelo en el que además para asegurarnos la inversión en renovables como la que necesitamos de acuerdo con nuestros objetivos de descarbonización. Como las renovables van a producir con una elevada simultaneidad, el precio en las horas en las que producen tiende a, a, tiende a ser muy bajo, tiende a, a acercarse a cero. Y esto es lo que se suele decir se canibalizan. El desarrollo de las renovables hace que las propias renovables se, se canibalicen y dejen de tener rentabilidad. Bueno, eso se, se soluciona con el desarrollo de mercados a largo plazo, que pueden ser mercados a largo plazo, y eso lo podemos discutir más adelante, mercados privados de bilaterales eh, eh, organizados o, o, o con PPAs, con contratos bilaterales privados, o pueden ser mediante subastas de comprador único. Todas tienen ventajas e inconvenientes, pueden ser complementarias. Yo eh, creo, eh, pero en fin, eso lo podemos discutir más adelante, creo que las subastas de comprador único tienen que jugar un papel fundamental en proporcionar señales de, de, de largo plazo que nos aseguren las inversiones, que nos aseguren las inversiones con el menor coste de capital y, por tanto, más baratas para los consumidores. Muy bien, Luis, yo creo que se han avanzado ya muchos temas. Uh, me, me gustaría um, pasar la palabra uh, brevemente a uh, María para que nos diga también su opinión sobre si el mercado uh, solamente de energía, digamos, como en principio decía el libro de texto, um, uh, puede dar respuesta o uh, piensas también, como Luis, que se necesitan uh, mercados co complementarios de capacidad a largo plazo. Uh, ¿cómo, uh, ¿Cómo lo ves? Bueno, yo. En una parte estoy bastante de acuerdo que hay que complementar el mercado de solo energía con algún mecanismo de capacidad. Hay que tener en cuenta o sea, que el problema ahora mismo a largo plazo es, un, o sea, es dos problemas que son contrapuestos. Un problema uh, de, de retribución de las renovables, como bien ha dicho Luis, y un problema también de retribución a la flexibilidad y a la capacidad de almacenamiento. Esto está claro. Y es verdad que hay que... que, que, que es conveniente pensar en eh, fórmulas que permitan eh, dotar eh, fórmulas que permitan salir un poco de este marco eh, de eh, mercado solo energía. Es la forma de decir, bueno, pues solamente, eh, eh, bueno, vamos a, vamos a hacer un comprador único, esto lo podemos hablar después. Uh, no, posiblemente quizá hay elementos a explorar o, o, o a incentivar, no tanto a explorar, que no se han dado, en la, en la, en, en la, al menos en el mercado eléctrico español, por ejemplo, ahora mismo. Eh, todo, todo nuestro mercado está orientado al mercado al contado, la mayor parte al, mar, al mercado orienta, al contado, lo cual esto hace que no... Te, no, no no se cubran adecuadamente los riesgos, los riesgos de las inversiones, los riesgos de consumo, etc. Entonces, en contraposición, por ejemplo, con otros mercados, como es en el mercado alemán, esto es importante a efectos luego del debate a corto plazo, por qué estamos tardando tanto o por qué la Unión Europea tarda tanto en reaccionar, al menos desde mi punto de vista, a situaciones del mercado. Porque básicamente en Alemania, en Francia, en los mercados nórdicos, el eh, están muy desarrollados los mercados a plazo y, por tanto, tienen eh, grandes coberturas. Es más, uh, un porcentaje muy, muy, muy pequeño de la, de, de la energía, de la electricidad que se transa diariamente es la que se transa en el mercado spot, en el mercado alemán, francés o, o en, los, en los países nórdicos, lo que hace que aumentos eh, eh, como los que estamos viviendo no se trasladen directamente al consumidor. Como es, en el caso, como es en el caso que está ocurriendo en España, por no tener eh, suficientes coberturas a largo plazo. Entonces, volviendo otra vez a eh, cómo rediseñar o cuál debe ser el mercado, probablemente, eh, y yo creo que además uh, también se está apuntando por ahí las soluciones de la, de la Comisión Europea, de la Unión Europea, es... Uh, ir eh, llevando cuanto más mejor eh, el, eh, los mercados a mercados a largo plazo donde se, pueda, donde se puedan eh, eh, solventar los problemas de coberturas, de riesgos, donde además en, en la medida en que tú tienes un, un mercado lo suficientemente líquido, lo suficientemente profundo, son mercados que son eficientes y por tanto ahí um, el precio teóricamente debería casi ir igualando al coste medio. O sea, porque, o sea, eliminando todo este debate sobre si es rentable o no es rentable. Es decir, otra cosa distinta, bien lo ha apuntado Luis, es bueno y cómo, cómo desarrollamos estos mercados a plazo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Sobre todo, ya digo en el caso español, que está especialmente vinculado a. Eh, el corto plazo, tanto, tanto por, por el hecho de que la tarifa regulada, el PVPC, está vinculada al, al mercado spot, por otra parte también las propias eh, renovables están vinculadas eh, las, las renovables que tienen retribución regulada están vinculadas al mercado diario, es decir, todo está muy vinculado al mercado diario, por tanto hay un desincentivo a eh, operar en los, mercados, en los mercados a plazos y tener, los, los, tener un mercado a plazo lo suficiente líquido y eh, profundo. Que te permita después al, al llevar al spot solamente aquellas, uh, aquella energía que es la necesaria para aportar eh, eh, para responder a la demanda en el momento en el momento es decir el mercado spot debería ser ya directamente precios de escasez que es entre otras cosas lo que también pretende eh, eh, el mercado único europeo y el mercado integrado es decir las interconexiones o sea cuando o sea el precio de interconexión es un precio de escasez no es el precio de todo el volumen de energía en España todo el volumen de energía como he dicho se negocia en el mercado al contado en otros Estados miembros, ¿no? Solamente se, se negocia aquella parte necesaria en función de eh, la oferta y demanda momentánea. ¿no? Bueno, eh, no, me, no me enrollo mucho más al respecto, pero es verdad que una, o sea, una de las vías es eh, mejorar y eh, profundizar el mercado a plazo. Es verdad que mientras tanto. Sería necesario ciertos, uh, un, un elemento de apoyo de pagos de cap por capacidad, sobre todo en la medida en que, en que, en que eh, la, las renovables tienden a, explo a, a, explo a explosionar. Uh, pero bueno, esto es una de las vías de las soluciones. Si yo tuviera la solución, efectivamente no estaría aquí, ¿no? o sea que no, no estaría en otro sitio. Pero, pero serían una de las vías que creo que podrían ser más... Uh, más oportunas en este momento también con el objetivo de no uh, perturbar en exceso la credibilidad de los mercados los principios uh, de funcionamiento de los mercados son los que son um, y cambiarlos y poner uh, y, pone, y, y cambiarlos no, 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 ten, no tendría mucho sentido Pero bueno. gracias sí uh, una una cosa que eh, todavía no me queda a mí clara del todo es cómo encajan las, uh, los mecanismos de subastas y los mercados a plazo. O sea, podrías intentar clari uh, clarificar, es decir, las subastas sean de capacidad o de energía, a uh, dónde tienen que ir dirigidas y cómo complementan o cómo sustituyen a, a los mercados a plazo. Y, y además, por ejemplo, yo creo que hay opiniones que dicen bueno, si hacemos subastas de energía, quizá no hace falta hacer subastas de, de capacidad. Uh, un poco la pregunta es ¿cuántos instrumentos mm, necesitamos para resolver los problemas que habéis planteado? Luis sí. No, si es que el, el, el problema, como yo eh, comentaba, es que es que no podemos resolver un, eh, una señal económica para un servicio complejo eh, a base de una sola señal de mercado, que es el precio del kilovatio hora. El problema es que tenemos que ser capaces mentalmente de, de, de darnos cuenta de que lo que recibimos, aunque luego nos lo sinteticen en un precio kilovatio hora o lo puedas calcular tú con, la, con el coste total de la factura dividido por los kilovatios hora que has consumido, en realidad... Estás recibiendo servicios diferentes. Y eso es lo que tiene que articularse en mecanismos, eh, en mecanismos de mercado, de competencia diferentes, pero que no tienen por qué ser el mercado solo de energía, que, que sigue, ten, seguirá teniendo un, un papel relevante, relevante para decidir cómo se opera el parque de generación existente, n, n, eh, relevante para. Y estimular un, un uso eficiente del almacenamiento y de, los, y de los activos de flexibilidad relevante para el acoplamiento de los mercados eu, europeos y, por tanto, para regular los flujos entre el, eh, los mercados europeos instantáneos o a muy corto plazo, de tal forma que nos beneficiemos todos de la, del beneficio de un mercado eh, eléctrico integrado seguirá teniendo una, ese mercado de corto plazo mayorista marginalista, porque eso es lo que es eficiente, porque eso significa a muy corto plazo eh, igualar la, la, el coste eh, marginal de producir una unidad con la utilidad marginal que le proporciona al consumidor, eh, esa unidad energética adicional. será marginalista, pero será marginal a la hora de determinar cuáles son los ingresos de los eh, generadores y los pagos de los consumidores. Ese es el problema. El problema es que, es que tenemos que evolucionar hacia un sistema que proporcione señales para todas esas decisiones de inversión a muy largo plazo que caracterizan a un mercado, a un sistema eléctrico descarbonizado, eh, te, te, y tenemos que eh, hacerlo compatibilizándolo con la máxima. Eh, eficiencia eh, y eso quiere decir eh, en estos en, en, el, en el caso de las renovables podemos considerar que, que, que pueden que, que hay dos vías una los, los, las subastas de comprador único y otra los eh, el mercado privado de largo plazo el mercado privado de largo plazo que es relevante y que puede y que debe desarrollarse eh, porque permitirá eh, complementar la cobertura de riesgos de los generadores y de los y de los consumidores o de los comercializadores, ¿por qué no puede, en mi opinión, dar respuesta a todos los problemas? Bueno, pues porque, porque no hay eh, porque necesitamos contraparte de muy largo plazo para invertir eh, a, a muy largo plazo en, en renovables y esa contraparte es muy limitada eh, en la que se están en desventaja en los eh, promotores independientes, los promotores de renovables independientes respecto de los grupos verticalmente integrados. ¿Por qué? Porque, porque no hay suficiente demanda eh, en, en, en España, pero también en, en, en otros países en menor medida, pero también suficiente demanda dispuesta a comprometerse a largo plazo como lo que requiere invertir en, el, en, en renovables a 30 años, mucho menos si, si hablásemos de nuclear. Es decir, hemos diseñado un mercado eléctrico para inversiones de corto plazo y no para inversiones de muy largo plazo. Por eso no, no se hacen en ningún sitio, incluso aunque se superase la, la reticencia social, inversiones de, en nuclear eh, eh, en, en un mercado liberalizado. No existen. ¿Por qué no existen? Porque no hay nadie capaz de comprometerse a 40 años con la señal que el mercado proporciona, porque no hay contraparte capaz de adquirir el compromiso de comprar esa energía a, 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 a 30 o a, o a 40 años. Con las renovables pasa lo mismo. No hay contraparte, no hay compradores suficientes para, para desarrollar la generación renovable por la vía del contrato privado de la, de, 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 del mercado de, lar, de largo plazo, uno y dos, porque sí. eso nos permite asegurar una competencia entre lo, tanto los promotores de renovables incumbentes como los promotores en el, libres, los que no forman parte de grupos integrados, que no tienen la misma facilidad porque no tienen el respaldo de su, de su masa y de su demanda, para, eh, nos permite que en cada ronda de subasta nos quedemos como compradores con la oferta de quien es capaz en cada momento, en cada ronda de subasta, de ofrecer su producto a, más la, a, 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 menor, a menor coste. Eso es, lo más eh, eso es lo más eficiente, eso es lo más transparente en términos de competencia y es lo más eficiente. Por eso creo en las subastas de comprador único, porque nos van a... generar más competencia, nos va a poner en, en igualdad de condiciones a los promotores independientes y a los promotores de grupos integrados, porque nos van a permitir acercarnos cuanto antes el menor coste de las renovables aos a, a los consumidores, y es perfectamente posible por la vía de contratos por diferencias como se hace para el offshore en el reino unido o, o, o en el mar del norte en general eh, por la vía de los contratos por diferencias o como está previsto en las subastas que se han venido desarrollando y que se va a seguir desarrollando en españa es posible hacer compatible un sistema de subastas para desarrollar renovables con el funcionamiento del mercado del mercado eléctrico de energía tal y como lo, tal y como lo conocemos. una pregunta aquí para seguir y también para María las, las um, estas subastas uh, por ejemplo de energías renovables deberían ser por tecnologías uh, uh, separadas o, o no esto me parece que es un tema también que está sobre la mesa qué, qué, qué opinión tenéis la pregunta del millón. Eh, bueno, aparte de la suba a ver, yo en una parte, hablando de las subastas de comprador único también, a ver, yo en una parte estoy de acuerdo. Ahora, todo, todo en subasta de comprador único ya uh, me genera mucha más tensión. Primero me genera tensión porque en sí mismo, o sea, la idea de las subastas es estupenda, fantástico, pero el problema es que las subastas hay que diseñarlas. Y una subasta mal diseñada puede ser un resultado peor. Entonces, ¿por qué? Porque además las subastas continuamente, como todos sabemos, generan estrategias también. Es decir, hay que ir cambiándolas, pueden generar también, aunque son procompetitivas en, en, una, en una primera parte, luego hay que tener muchísimo cuidado de cómo se van desarrollando. Esto ya voy a enlazando con la otra pregunta. ¿no? O sea, subastas por tecnología, pues es posible, sí, depende. O sea, depende de que es posible, pero también es cierto que, que... Oh, es que es una pregunta bastante complicada es verdad que es verdad que Ahora mismo, eh, entre, entre eólica fotovoltaica, no se hacen su, subastas por tecnología, ya está, son tecnologías suficientemente maduras que, eh, que se pueden hacer uh, simultáneamente sin ningún problema, ya está demostrado, está probado. Luego, hay subastas por tecnologías por de porque determinadas tecnologías, que es esto? La, la, la termosolar, o sea, o sea o, otro tipo de tecnología, no lo sé, la biomasa. O, o, eh, que sean necesarias porque el precio, porque si no, no se desarrollarían. Bueno, si es una cosa más uh, de, digamos, de prueba y error, es decir, vamos a, ver si, vamos a ver si se desarrolla esta tecnología, porque si esta tecnología no se desarrollaría en el caso de que no hubiera subastas. Ahora, vuelvo otra vez. Eh, ¿Quién decide qué tecnología tenemos que desarrollar? O sea, que decir, igual si es cara, no es eficiente. ¿Por qué hay que hacer siempre subastas para desarrollar tecno determinadas tecnologías? Esto ya, lo, ya hemos sufrido en España, de estas, estas, estos problemas. ¿no? Eh, con lo cual, pero bueno, volviendo otra vez a las subastas, estas de, de comprador único ¿no? Eh, o, o no único, o cómo se desarrollan, todo, a mí me parece muy bien, o sea, es decir, esto, este tipo de subastas generar, generarían o permitirían también generar uh, uh, liquidez al mercado a plazo. Es, una, es un apoyo, pero ojo, mucho cuidado, porque diseñar subastas es un arte complicadísimo. O sea, la primera seguramente sale estupenda, la segunda va mejor y la tercera ya todo el mundo se pone de acuerdo para fijar precio. O sea, si no haces, si no haces un diseño adecuado. Sí, Luis, yo... Muy brevemente porque quiero pasar al corto plazo. Sí, sí. Ah, muy, muy rápido. Es, es que esto es que esto del, esto del sector eléctrico es muy complejo. Es que lo, que lo que proporciona cada una de las tecnologías es diferente. La curva de producción de una de hidroeólica es, es completamente diferente de la curva de producción solar. Eh, por tanto, eh, lo que están ofreciendo cada una de ellas en la subasta es diferente. No solamente es solamente un kilovatio hora. Es un kilovatio hora con un perfil de producción en, una, en, una, en un mercado en el que el valor de la producción cada hora del año es, es diferente. Bueno, eso a lo, que va, a, a, a lo que me lleva es a, a, a considerar que, que no pueden tratarse de forma simple en una sola. En un solo, con un solo precio, en una competencia, en una sola subasta, tecnologías cuyas prestaciones son diferentes, en muchos casos complementarias en términos, en términos de aportación eh, cada hora. Ahora bien, es cierto que, eh, que, que a la hora de decidir eh, cuánto se pone en cada tecnología, eh, cuánto se subasta para cada tecnología, hay que atender a la evolución de los costes medios de cada una de las tecnologías. Es decir, no, no, no podemos decidir, el regulador decida, me gusta más la fotovoltaica o me gusta más la eólica. Es necesario que a la hora de decidir cuánta, eh, qué cantidad de cada tecnología se pone a subasta, se, se analice cómo están evolucionando los costes medios de cada una de las tecnologías y qué le interesa al sistema desde el punto de vista de la complementariedad en la cobertura de la curva de carga. Pero, en fin, no hay respuestas simples a problemas no, complejos. Bueno, bueno, no, pero es una, una buena respuesta. Eh, eh, muy bien, eh, pasemos al corto plazo porque el tiempo se nos echa encima y, y, y tenemos que acabar um, a la hora. Eh, aquí tengo dos uh, grandes preguntas sobre el corto plazo. Eh, la, la primera es, si pudieras responder brevemente, ¿por qué creéis... Que ahora tenemos este gran problema en el corto plazo. O sea, ¿qué, qué hemos hecho mal? Digamos? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué es el mercado marginalista? En fin, ¿qué es? O sea, ¿qué, qué, qué, qué es la, la cuestión de primer orden que hemos hecho mal para tener? O no, quizá, ¿no? O, o quizá es, una, ¿no? es un acto de la naturaleza, digamos, ¿no? Eh, para tener el problema que tenemos. Muy brevemente, y después os pediré que valoréis las medidas en España y en Europa. Bueno, pues, ¿qué hemos hecho mal? Pues posiblemente lo que hemos hecho mal, en conjunto... Um, y partiendo de la Unión Europea, de la Comisión Europea, es marcarnos unos objetivos muy ambiciosos respecto a la descarbonización, sin acompañarlo con una reforma adecuada del mercado eléctrico, es decir, un diseño, um, unos objetivos que al eh, cuales no 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 se ha venido acompañando, o al menos a mi parecer, respecto a esa adecuación a esa adecuación del mercado. Um, es verdad que eh, eh, en la actualidad, claro, um, el mercado está, no es que esté muy, es que esté altísimamente tensionado, uh, no solamente por la guerra de Ucrania. Esto viene ya uh, uh, de incluso antes, porque aquí ahora estamos hablando de um, el mercado que está muy alto. Normalmente esto es cuando te genera las polémicas, o sea, está el precio muy alto. Las polémicas siempre se generan cuando está muy alto. Cuando está muy bajo, nunca se genera ninguna polémica. Jamás, al menos desde que yo llevo en este sector, nunca. Eh, cabe recordar en este punto eh, el COVID. Durante el Covid el precio, el precio prácticamente se hundió, pero incluso en el, año, en el año anterior, cuando no había guerra, cuando no había Covid, en el año 2019 fue un año excepcionalmente bajo en, en términos de precio. Es decir, creo que esto también lo ha comentado el presidente de la fundación. El problema no es solamente ahora, el problema es ya lleva unos cuantos años, lleva unos cuantos años y no se ha, ha ido acompañando ese cambio del mercado que, insisto, no tiene por qué variar en sus principios fundamentales, sino lo que tiene que hacer es uh, evolucionar conforme a, a las nuevas tec a las tecnologías no nuevas, sino a las que van entrando con mayor prioridad o con, con, eh, principalmente dentro de la, formación, de la formación de precio de mercado. Bueno, ahora ¿qué ocurre? Que ahora nos encontramos en medio de una crisis energética en el que el mercado está completamente disparado y en el que... Ahora resulta que hay que intervenir. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que intervenir, pero... Uh, lo que tenemos que tener especialmente cuidado es que esa intervención no condicione un diseño óptimo del mercado eléctrico a futuro. Es decir, las medidas que tenemos ahora son, tendrían que estar tomadas de forma temporal, de solución de emergencia, si son necesarias tomarlas, y no deben condicionar un diseño del mercado eléctrico eh, eh, que, no es, eh, que, que no está eh, digamos, eh, diseñado. O no debería estar diseñado conforme a la crisis que estamos sufriendo ahora. No sé si me termina de explicar, pero cedo la palabra a mi compi. Luis <laughs> bueno, brevemente. ¿Qué hemos, qué, ¿Qué hemos hecho mal? Voy a ser muy provocador. Primero, no ir suficientemente eh, acelerado en la, en la descarbonización del sistema eléctrico. Es decir, con lo contrario de lo que la gente piensa. Si ahora, como, como lo que tenemos es una crisis de combustibles fósiles, si, sobre todo en el caso español, que tenemos mucho recurso mucho recurso, territorio, condiciones para un desarrollo renovable masivo. Si hubiéramos, si ahora tuviéramos mucha más producción eh, eólica y, y fotovoltaica, estaríamos en mejores condiciones de las que estamos. Es decir, estaremos dentro de unos años. ¿eh? Estaremos, es decir, eh, cuando miramos en la tendencia del mercado a, a medio plazo de los precios de, de ese mercado a plazo en España en el sector eléctrico a final de esta década tendremos los precios más bajos de Europa, afortunadamente, porque la transición energética y la descarbonización del sistema eléctrico, por una vez, a un país como España, que está muy mal dotado en, en combustibles fósiles, eh, le ha pillado de pie. Está muy bien dotado en, eh, en recursos renovables y eso va a ser una extraordinaria ventaja competitiva para nosotros. Primer elemento. Segundo, es cierto, no hemos prestado suficiente atención. A la seguridad de suministro. La hemos dado por, eh, por obtenida, por garantizada, eh, unos más que otros. Eh, quizá pondría en el, en el, extremo, en el extremo a, a, a Alemania, que, que, que realmente ha tenido una visión extraordinariamente miope desde el punto de vista de su seguridad de suministro, no en estos años, sino, sino dura, durante un periodo largo. Pero todos. Tenemos que ser muy conscientes, tenemos que prestar una gran atención a que, la, aunque la transición energética eh, sea una apuesta ganadora desde el punto de vista de la seguridad de suministro, de la competitividad y de la lucha contra el cambio climático a largo plazo, tenemos que, que prestar mucha atención a las energías de transición y asegurarnos de que disponemos de esas energías de transición que nos van a que nos tienen que proporcionar la seguridad de suministro durante este proceso mientras desarrollamos toda nuestra nuestra descarbonización eso significa el gas que es una energía la energía clave desde el punto de vista de la, de la, de, de, de la, la energía fósil clave, desde el punto de vista de la transición energética. Y el tercer elemento no es que hayamos fallado, es que nos ha pillado una guerra. Entonces, una guerra en la que no somos combatientes activos, pero sí somos partícipes de la guerra energética. Y, y eso requiere una, un enfoque del de el funcionamiento de nuestros mercados adaptado a las condiciones de guerra. Considerar que podemos dejar, en mi opinión, que podemos dejar que funcionen los mercados para de, de una situación de paz, exactamente, con las mismas normas en una situación de guerra, es, en mi opinión, un extraordinario error. Pensar que podemos dejar que funcionen esos mercados e intentar compensar por la vía fiscal y presupuestaria los eh, elementos más distorsionantes que provoca esa guerra, a mí me parece insuficiente. Eh, por eso soy partidario de intervenir en los mercados, porque estamos excepcionalmente. Sé que, es, sé que genera incertidumbre, sé que, que con esto tiramos algunas piedras contra el tejado de asegurar condiciones de inversión a muy largo plazo que necesitamos para la descarbonización, eh, pero a veces lo que es bueno para el hígado es malo para el bazo. Eh, eh, sé que, sé, sé que tiene esa contraindicación. Pero es necesario intervenir en, en los mercados porque los precios en una situación de guerra han dejado de, de proporcionar se, las señales de eficiencia y de equidad que proporcionan en unas condiciones ordinarias. Es más fácil intervenir en el mercado eléctrico y eso es lo que hace de alguna forma la, la excepción ibérica. Eh, que, que intervenir en el mercado del gas, porque el mercado del gas está muy interna internacionalizado, es muy es, eh, en fin, corre unos riesgo de, 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 de dificultar el el abastecimiento, el abastecimiento de gas, pero debiéramos haber empezado a hablar sobre esta intervención en los mercados eh, hace ya muchísimos meses. Lo que sucede es que como había países en los que eh, tenían mecanismos de retardo en, a la hora de, de, de que esos precios de, de los combustibles fósiles y de la electricidad llegaran a los consumidores, como había países que, que, tenían, que confiaban, lo hemos visto en el, en el plan alemán de, que han anunciado estos días, que, que, que confiaban en su extraordinaria pulmón financiero para compensar y apoyar a sus consumidores y a sus industrias, pues hemos dejado en una cierta apatía política. Hemos perdido muchos meses y el resultado ahora, ahora ya empieza a todo el mundo a apretar el zapato. Pérdidas de competitividad, cierres de, cierres de empresas, familias eh, que no pueden pagar eh, eh, los recibos, eh, digamos, dificultades extraordinarias que, no se pueden, que son muy difícil eh, parchear a base de medidas fiscales y presupuestarias, que pueden ser muy importantes, pero complementarias de una intervención en los mercados que está fijando precios de guerra que no tienen ningún sentido que se utilicen como señales de, de asignación. Esa es mi opinión. Sí, bueno, ahora que estamos um, hablando de esto, de la intervención, um, eh, quizá podríamos acabar con alguna consideración de, de, más específica sobre estas intervenciones. Um, primero, ¿podríais valorar la excepción ibérica, es decir, el mecanismo que nos hemos dotado? O sea, ¿qué pros y contras le veis? Esta es la primera pregunta. Y la segunda es, eh, entonces, ¿cómo valoráis? A la, a la medida que propone ahora la Unión Europea no de este este cap ¿no? que me parece no que es de 180 no um, en el mercado um, ¿cómo, cómo lo valoras es decir cómo valoras lo primero cómo valoras lo segundo um, qué habría que hacer tiene sentido mantener uh, tiene sentido mantener uh, los dos uh, o no o quizá deberíamos uh, pensar que el el, el, el cap a las inframarginales de 180 euros por megav megavatio hora, no entonces no eh, tiene que cambiar. A ver, María. Pues a ver. Eh... Uh, el problema esto es la de esto es la gran final. Esto es la gran final y eh, tenemos bueno. que valorar, eh, tenemos que valorar esto en concreto. Bueno, en todo caso, si quiero hacer una puntualización respecto a la intervención anterior de, de, de Luis, um, yo, sin embargo, no estoy tan de acuerdo en que la velocidad de la transición energética sea esta. O sea. ¿No? O sea, sobre todo cuando no tienes mecanismos de capacidad, flexibilidad, a precio. ¿no? O, sea, decir, no pasa, o sea, no pasa nada uh, por, por, por ajustar la velocidad en la que consigues el estado estacionario y el objetivo. Esto en cualquier teoría de crecimiento se sabe cuando, en, en función de tus condiciones iniciales, etc. Sobre todo porque realmente. Hombre, puede, puede puede espaliar el problema pero pero solventarlo plenamente respecto al diseño del mercado eléctrico no lo resuelve porque hay momentos como es en enero en, en determinados puntas en las que ni sopla el viento ni hay uh, ni hay sol y por tanto y por tanto hay que adecuar también el precio ha, ha ocurrido también este verano ocurre normalmente cuando cuando hace demasiado calor tampoco son tan eficientes los, los paneles fotovoltaicos o los aerogeneradores de suerte y manera que en fin, sí, solventa, pero no es tampoco, no, no, no es una, una para hacer, al, al hilo de esto, um, el tope de gas, bueno, pues pues eh, a ver, está mal que yo lo diga, yo soy del PVPC, ¿eh? yo soy del PVPC y ya he perdido completamente la referencia de precio. No sé, no tengo ni idea de cómo de, com, de cómo va a evolucionar el precio, ni idea. O sea, no, o sea, está bien, está mal. Eh, hacemos eh, una, una, un contrafactual respecto a lo que hubiera ocurrido um, si no hubiera estado el tope de gas. Eh, exportamos más gas, o sea, consumimos ahora más gas de lo que hemos consumido antes. Um, tiene, tiene también, tiene, parece, puede tener ventajas. Ha tenido ventajas este fin de semana. Esto está claro. Es decir, a un determinado precio bajo, pues, pues eh, cuando entra mucha renovable. Pues bueno, parece que tiene ventajas, pero desde luego por el verano no, 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 ha, sido, uh, no ha sido lo suficiente. O sea, no, no, no parece, pero cuando hay que hacer el contrafactual, como el contrafactual no lo sé, pues no, no puedo valorarlo. En cualquier caso, um, eh, una vez topado las tecnologías eh, inframarginales a 180 euros, ¿tiene sentido mantener el tope de gas? Posiblemente no. Porque ya, o sea, si estás diseñando, o sea, si estás intentando adecuar el precio al mismo problema, dos medidas simultáneamente no parece que tenga mucho, mucho sentido. Ahora bien, 180 euros en el mercado español, um, hay que recordar también que es que hasta, hasta mayo de 2021 teníamos el precio topado en 180. Es decir, o sea, lo probable a ese precio es que todo se vaya a 180. Esto es lo, esto es lo, lo más probable. Eh, no, sé, no tengo muy claro si ese, ese tope a 180 eh, eh, podrá, podrá funcionar, pero no sé si Luis... Uh... Bueno, o sea, a ver, eh, Luis. primero yo eh, creo que el origen de este proceso está en el gas y habría que haber trabajado más en, en, en lo que ahora se está reflexionando más, que es cómo intervenir en el mercado del gas con el fin de eh, bajar el precio. Reforma de, de los precios de los índices de referencia, eh, eh, límites de precio para determinadas importaciones o para todas, en fin. Eh, una parte de esa, eh, digamos, tiene una gran complejidad cuando estás en un mercado eh, internacional y probablemente... Una parte tiene que, eh, tendría que articularse mediante un mecanismo de contratos por diferencias para asegurarnos que no perdemos capacidad para suministrarnos eh, de gas y eso habría que financiarlo de alguna forma eh, eh, a, nivel, a nivel europeo. Esa es, esa es una vía, la intervención en el, mercado del, en el mercado del gas. La otra es cómo desacoplar el mercado eléctrico de la evolución del precio del gas. Como no sea. Eh, eh, intervenido en el mercado del gas, eh, el, mer el mercado eléctrico está reflejando el coste marginal de eh, los ciclos combinados y el la excepción ibérica es un desacoplamiento parcial. Es decir, subvencionamos o no, repartimos el coste, una parte de ese sobrecoste de gas, entre todos los consumidores que se benefician de la introducción de este apoyo o de esta. Eh, eh, compensación a los ciclos combinados que ofrecen en el mercado del gas. En mi opinión, está funcionando bien. Hubiera funcionado, eh, funcionaría mejor seguramente si la, eh, si la Comisión Europea no hubiese introducido, no mejoras, sino peoras en lo que podía haber sido un diseño para el conjunto de Europa. Ah, eh, ha forzado a, com, a compartir con... Con eh, Francia, las rentas de congestión que, que se ven aumentadas como consecuencia del de de, de tope del gas, de la excepción del gas, digamos, es una cierta compensación a los consumidores franceses. En realidad, en cualquier caso, hubiéramos est estado exportando prácticamente lo mismo a Francia, porque Francia tiene un problema de indisponibilidad de centrales nucleares eh, muy, muy, muy grave. Que, que hace que esté en estos momentos necesitando importar prácticamente de todos sus vecinos y, por supuesto, de los, de los vecinos españoles. Pero para ahí la Comisión ha mal resuelto el, la gestión de los flujos con, con Francia, pero desde el punto de vista del de, de eh, consumidor español, sobre todo del consumidor español cuya factura estaba más vinculada más indiciada, más, más vinculada al precio del mercado spot, le ha, le ha favorecido. Favorece al final a todos, porque a los demás, aunque se les aplique cuando finaliza su contrato, se les aplique también o contribuyan a la compensación del gas, en realidad cada vez que se, que se renueva un contrato, su suministrador su, su le sube el precio. ¿Por qué le sube el precio? Porque se comporta racionalmente, de acuerdo con su coste de oportunidad. Por tanto, que el coste de oportunidad que es el mercado eléctrico de referencia tenga en estos momentos, esté marcando un precio que es entre la mitad y la tercera parte de lo que marcan los mercados centroeuropeos, está favoreciendo también a todos aquellos que tenían un contrato fijo y que se les, está, y se les está renovando. Pero a quien más favorece, obviamente, es a quienes estaban tragándose íntegramente y de forma instantánea. El, el, el precio que marcaba el mercado a corto plazo, que, el mercado mayorista, que era un mercado marcado por el, por el precio del gas. En definitiva, es una medida que va en, en buena dirección, que en mi opinión se debiera haber planteado para, para el conjunto de, de Europa, que hubiese evitado algunas de las distorsiones que ahora se manejan y luego, en fin, 180 euros el megavatio hora, es decir, como, señal, como señal para invertir en descarbonización. en fin, no es, es, es un poquito disparatado. Un poquito disparatado. Pensar que los inversores a largo plazo requieren una señal de 180 euros el megavatio hora es un poco disparatado. Lo mejor de ese reglamento es que, es que en realidad es una envolvente que deja a los Estados miembros tomar Eh, o mantener las decisiones que han que, que han ido que han ido tomando y que en nuestro caso son el tope del gas y los y los el resto de los de los mecanismos de los mecanismos de, de reducción de o de captura de las rentas in, inframarginales en nuestro caso los 180 euros no, no van a proporcionar nada porque el mercado está por debajo. Muchas gracias. Yo creo que hemos uh, llegado a allá a la conclusión uh, del evento. Uh, nos ha clarificado mucho. Uh, como mínimo, uh, a mí mismo, las perspectivas a largo plazo, como mínimo, a uh, ver los pros y los contras de las distintas alternativas, porque al final, uh, como sabemos, en, en economía uh, todo es un trade-off, ¿no? O sea, digamos, no hay. Uh, como habéis dicho muy bien vosotros, no, 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 no hay respuestas que lo solucionen todo. ¿eh? Hay, hay costes y hay costes de oportunidad uh, que hay que tener en cuenta y, por tanto, en el diseño de largo plazo, que esto es un diseño realmente en el que tendremos que ponernos, digamos, rápidamente, porque eh, si no, no vamos a ser eficientes y no vamos a dar las señales de inversión uh, dinámicas y, uh, ni vamos a tener la eficiencia estática que debería tener uh, el mercado. Y aparte de esto, pues yo creo que también hemos clarificado uh, las cuestiones de, de corto plazo, que eh, son, yo creo, muy, muy difíciles, ya lo, lo habéis mencionado, por el impacto de la guerra, ¿no? que en, en, en cierta manera seguramente lo que hace es. Um, Magnifica, ¿no? es como una lupa, magnifica los problemas que ya estaban, pero los magnifica de manera, de manera extraordinaria, ¿no? y entonces por esto requiere algunas de estas intervenciones. Nada más, muchas gracias a la Fundación Naturgy por invitarme a moderar este evento, muchas gracias a vosotros dos, yo creo que ha sido una contribución muy clarificadora y que y que será agradecida uh, por los asistentes. Muchas gracias.